jardín de asombro el corazón. El suelo se agita si me abraza, porque tengo de almohada la pasión. Ya nos vamos llenos de preguntas, no es la distancia a mí. Pues carnales, buenas noches. Digo, de entrada siempre agradecer a Pepe y a toda la gente del 1940 que nos trata increíble y nos da todas las facilidades para poder trabajar. Y noche, la verdad, increíble con una muy buena amiga de nosotros que me da mucho gusto que regrese a la ciudad. Y también en el marco de presentar nueva producción. La última vez que platicamos con ella se estaba cocinando, se andaba preparando, pero está de regreso en la ciudad de Puebla. Leiden, que ya nos acompaña y que nos regala 5 minutos para toda la gente. Bienvenida una vez más a la ciudad, como decía, y pues yo creo que ya contenta y ansiosa por subirte al escenario, ¿no? ¿Cómo estás? Y buenas noches. Muchas gracias, gracias por este recibimiento. Para mí siempre es un placer estar contigo, estar con ustedes. Sí, contenta de regresar aquí a Puebla. Ya tenía muchísimos deseos, ya había mucha gente que nos había estado escribiendo. Y además ahora estoy en el marco de una gira muy, muy bonita y muy particular. Se llama Gira Circular y me la estoy aventando sola, a diferencia de en ocasiones pasadas que vengo con mi banda. Y en este caso estoy cantando en formato semiacústico las canciones de mi último disco, que es el disco pues más reciente, y además canciones nuevas, canciones que van a ir en el siguiente disco. Entonces sí, todo esto tiene una suerte intimista, tiene una suerte de compartir de una manera un poco más cercana, y eso me tiene bastante contenta. Pongo empeño en la destreza de soltar. Ya nos vamos llenos de preguntas, no es la distancia. Digo, siempre es importante, ¿no? Creo que la gente en los foros pequeños, digo, en los cafés, cantantes, como de repente se les conoció hace unos 10 años, no sé si incluso la palabra siga existiendo o si no la... Sí, ¿verdad? Sí, el término también a mí me gustaba. Es esta parte, ¿no? Como tú dices, más cercana, porque también la gente pone más atención a la letra, ¿no? De repente el full band siempre te incita a la fiesta, a que bailes. También y todo, ¿no? Claro. Está bastante padre. Pero en este caso sí, o sea, es como escuchar la canción y como esa intimidad o esa relación que particularmente tengo con mis canciones. Claro. ¿Qué es lo que yo te quería preguntar? Digo, yo lo decía al inicio de la entrevista, ¿no? La última vez que platicamos, estaba cocinando este último disco que creo que te ha tratado increíble, ha traído torta bajo el brazo, también tanto de gente como lugares donde has podido presentarlo. Y al escucharlo, de repente es un disco muy orgánico, ¿no? Tiene muchos arreglos de cuerda. Tienes que escucharlo, yo creo que unas 2 o 3 veces para darte cuenta de todo lo que hay en los arreglos. ¿Cómo fue trabajarlo, Leiden? ¿Cómo fue de alguna forma definir también lo que querías hacer con el material y encontrar también, yo creo que, ese sonido tan adecuado para cada canción? Sí, mira, es un disco que me tomó producirlo aproximadamente 2 años. Es un disco sumamente cerebral. Yo creo que hasta ahorita es el disco pues más cerebral que he trabajado, en el sentido de que puse como mucho énfasis y cuidado en los arreglos de las canciones, de tal manera que son canciones que fueron prácticamente transformadas de cómo las compuse a cómo se escuchan en el disco. Normalmente yo no solía trabajar así, pero como que me lo quise aventar y era como parte de la conexión emocional que yo tenía o que yo sentía en ese momento. Traté mucho de huir de los rincones y de los lugares seguros, y es por eso que una canción que en esencia o que inicialmente era una polka terminó siendo otra cosa totalmente diferente. La
idea era esa, que huirle a todos los rincones seguros. Así que hicimos muchísimas pruebas con los arreglos y es por eso que me tomó tanto tiempo. Y por tanto, yo creo que es un disco también que es uno de esos pocos discos que requieren ser escuchados completo, que requieren ser escuchados más de una vez, como dices, y que yo creo que todavía va a estar diciendo cosas dentro de 10 años. Centurias olvidaron, borro etiquetas del sofá para sentarse sin temor. No tiene poses y se entrega con las luces de su alma. Estás preparando también canciones, ¿no? Pero el disco no es tan viejo. Tendrá un año, un poquito más del año, si no es que menos del año. Y de alguna forma todavía hay que darle mucha vuelta, ¿no? Me llama también la atención las dos colaboraciones que tienes en el disco. Una con Torreblanca, que también es una persona muy visceral, yo creo que para trabajar, Juan Manuel. Porque él también busca este tipo de cosas de repente en canciones, ¿no? Los arreglos, un poco más orquestales de repente con los alientos, etcétera. Pero creo que también te diste ese tiempo de buscar a dos personas con las cuales creo o quisiera pensar que querías trabajar. Sí, sí, definitivamente. Juan Manuel Torreblanca ha sido un colega musical desde hace muchísimos años. Hemos hecho otras colaboraciones, más esta es como la primera que hacemos en un estudio. Es una de las canciones también más más anímicas quizá que tiene ese disco. Y por otro lado, la otra persona con la que hice colaboración se llama Tania Nava. La admiro muchísimo por las letras que hace, pero también porque tiene muy bien trabajado el beatbox. O sea, a mí me parece de la mujer que hace beatbox aquí en México que más me gusta. Entonces la invité precisamente a eso, ¿no? Porque ella también hace rap y hace trap y hace hip hop. Y en este caso yo la invité para que hiciera toda la base rítmica de una canción, así que se la aventó completo. Hoy tu espíritu me hace falta, nadie encuentra mis ventanas. Muerto en vida voy al alma y amanezco descarrada. Hoy tu espíritu me hace falta, nadie encuentra mis ventanas. Muerto en vida voy al alma
gracias.